casa habían hecho un partido bastante bien, lamentablemente no lo pudimos ganar. Sabíamos que aquí iba a ser un rival difícil, una cancha difícil, gracias a Dios, con actitud, humildad y las que nos quedaron por ahí claras las pudimos concretar, bueno, se nos dio este 3 puntos que eran importantes para nosotros. Él me da la libertad plena en la parte de adelante y bueno, y gracias a Dios estoy haciendo las cosas bien, ahí terminando de agarrar un ritmo importante después del accidente que tuve. Y en las bandas me siento más cómodo por ahí, pudiendo jugar un poco adentro también. Y sí, el segundo tiempo me cambió un poco para la derecha, me costó un poquito más, pero ahí poco a poco agarrando el ritmo que te quiere. No, obviamente, es un equipo que está acostumbrado a pelear arriba, no debería ser lo que estamos hablando ahorita, no debería ser la excepción. Tenemos que darle más, esto no es nada, ya estamos pensando en Minero el miércoles y meterle el doble de lo que hicimos aquí. Nosotros no nos conformamos con nada, yo creo que este es un grupo que se acostumbró a ganar, que se acostumbró a ganar cosas en torneos internacionales y este no va a ser la decisión, y es importante porque ya conseguimos una victoria que era lo que queríamos todos. Ahorita vamos por Minero, que va a ser importante, un partido importante en casa, consolidarnos en casa, que este es un equipo que siempre se ha caracterizado por estar peleando, por ser fuerte en casa y después uno a uno, sabemos que tenemos que trascender en Copa, un rival importante también, pero creo que no, sin desmeritarlos a ellos, creo que tenemos que hacer las cosas nosotros para poder pasar de fase y pelear los tres frentes. Estamos un poquito dormidos en el segundo tiempo, creo que por ahí no hacen el gol, por ahí le dimos un poquito más de empuje a ellos, pero creo que mejorar eso, entrar concentrado como lo entramos desde el primer momento, en el primer tiempo y por ahí no cometer tantos errores y que nos hagan unos goles de esta manera. No, importante, creo que el profe está haciendo su trabajo, él por ahí está tratando de inculcarnos en su estilo de juego y nosotros tratando de acatar las órdenes, pero gracias a Dios vamos de a poco, con un paso firme, sabiendo lo que estamos haciendo. Este deportivo siempre está para grandes cosas, pero y vamos paso a paso, vamos partido a partido, sin inventar mucho, pero con mucha humildad, mucho sacrificio de cada uno para conseguir los resultados.